El Calvo Sotelo de Puerto Llano vuelve a la senda del triunfo tras golear este domingo en el Ciudad de Puerto Llano por 4-1 al Torrijos. Los tantos del partido de Iván Limón y Pliego por partida doble. Ya en el descanso el conjunto industrial vencía por 3-0. En la segunda parte Iván Limón ponía el cuarto y Escoredo en el 87 el 4-1 definitivo. Aficionados también desplazados desde tierras toledanas para ver el encuentro y apoyar al conjunto visitante. Pero lo cierto es que el partido se puso muy bien desde el principio para el cuadro que dirige Darío Martín, quien tuvo que ver el partido desde la grada. Minuto 7, buena triangulación del Calvo Sotelo con Juanfri, que la pone al espacio para Iván Limón y este la manda al punto de penalti para el remate de Pliego, pero Machuca manda el balón a córner con una buena parada. Minuto 8, ya llegaría el tanto de Iván Limón. Saque de esquina de Juanfri, peina Espinar en el primer palo e Iván Limón remata de cabeza en el área chica para poner el primero del partido. Se ponían muy bien las cosas para el cuadro industrial en el minuto 8. Jugada de estrategia, como acaban de ver, de nuevo la repetición, ese saque de esquina de Juanfri, la peinaba muy bien Espinar y remate de cabeza de Iván Limón, del más listo de la clase, el delantero de Fuencaliente, para seguir siendo el pichichi del Calvo Sotelo. Y eso, que era duda este domingo por molestias físicas, finalmente se la jugaba Darío y le resultaban realmente bien. En el minuto 15, el segundo para el Calvo Sotelo, gran pase de Valdivia sobre Pliego, quien la picaba ante la salida de Machuca y disparaba a placer desde la frontal del área. Lo celebraban de nuevo los dos delanteros enrachados del Calvo Sotelo, tanto Pliego como Iván Limón, y disfrutaba de lo lindo la afición del Calvo Sotelo. Vean de nuevo ese gran pase de Valdivia, como tocaba lo justo Pliego y con la zurda desde la frontal hacía el 2-0 en el minuto 15 de partida. Hay que ver qué buena temporada la del jugador sevillano, que llegó en el mercado de invierno y está resultando realmente rentable para las filas del Calvo Sotelo. Los aficionados que disfrutaban, como decíamos, a punto estaba de hacer el tercero Iván Limón en el minuto 17 de partido. Vean como Darío en la cabina de prensa estaba cumpliendo y sufriendo su segundo partido de sanción, sobre todo sufriendo porque lo vive con mucha intensidad el entrenador de Calzada. Lo iba a intentar también el Torrijos sin demasiado peligro al final de la primera mitad con Angelito desde fuera del área. De nuevo lo intentaba también Angelito con esa chilena que se marchaba muy desviada. Pero lo cierto es que llegados al minuto 44 de partido, otra nueva transición rápida del Calvo Sotelo y mismos protagonistas. Iván Limón disparaba, despejaba Machuca y el rechace le llegaba a Pliego para que con la zurda hiciera el 3-0. Iba a ser ya la sentencia justo antes del descanso. El 3-0 para el Calvo Sotelo de Puerto Llano, que estaba realizando un gran partido, sobre todo estaba materializando la mayoría de las ocasiones. En Ribalta jugaba con Juanfri y este para Iván Limón, despejaba su disparo Machuca y el rechace le llegaba al delantero sevillano del Calvo Sotelo para poner el tercero en el marcador. A pesar de las bajas que tenía el cuadro industrial, lo hacía realmente bien el conjunto azul para volver a la senda del triunfo tras la derrota en Marchamalo y el empate contra el Toledo. Movía fichas el cuadro visitante en el descanso, pero nada podía hacer. En el minuto 55 de partido iba a protestar el Torrijos una posible mano de Mamadou que no pitaba el árbitro, y buena contra del Calvo Sotelo. Poblete en largo, la recogía Iván Limón de cara para Juanfri, jugaba con Valdivia y este para Pliego, pero Machuca volvía a mandar la ocasión a córner en la previa del cuarto tanto del Calvo Sotelo. Saque de esquina de Juanfri, fallo en el despeje del portero del Torrijos y el balón le quedaba perfecto a Iván Limón para poner el cuarto. El delantero de Fuencaliente, que hacía ya su doblete particular este domingo en el nuevo Cerru. Vean de nuevo la repetición, ese cuarto gol en el minuto 56
de partido. Muchos aficionados en el Ciudad de Puerto Llano que están disfrutando en esta temporada, y gran temporada, sin duda, el mejor o uno de los mejores de Calvo Sotelo, Iván Limón, el árbitro del partido, que expulsaba también a un integrante del cuerpo técnico del Torrijos. Y ya con el 4-0, el cuadro toledano iba a disfrutar también de varias ocasiones, como la que acaban de ver, o el remate de Alfredo y la buena intervención de Ernestas, titular este domingo en deprimento de Quique Reguero. En el 83, otra del Torrijos, Escoredo se zafaba de tres defensas, pero disparaba muy forzado. Minuto 87 de partido, ya sí que iba a llegar el tanto de la honra para el Torrijos. Balón en largo para el delantero del Torrijos, Escoredo, quien se la cruzaba a Ernestas para hacer el tanto toledano. Se lo merecía también el Torrijos por las ocasiones que estaba teniendo en la segunda parte. En el minuto 88 de partido, Calvo Sotelo también iba a tener su ocasión. La cruzaba demasiado Reyes. Salieron en la segunda parte los jugadores que están teniendo menos minutos en las últimas jornadas por parte del Calvo Sotelo. En el 89, la última ocasión, lo intentaba de nuevo Escoredo desde la frontal. Final del partido, Calvo Sotelo 4, Torrijos 1. El Calvo Sotelo que podría ascender la próxima semana si vence al Toledo y el Atlético Albacete pierde en Torrijos. Recordamos que Calvo Sotelo es segundo con 48 puntos, a 3 del primero el Marchamalo y sacándole 3 al Atlético Albacete, que es tercero. Próximo fin de semana, Toledo, Calvo Sotelo.